mexicanos. El gobierno nacional vuelve a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace 4 años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados cuanto mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera en defensa de sus derechos y de su libertad. Señor presidente, señor presidente. Sí. Sí. Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria por todo el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa, de la independencia y de las instituciones de la patria, pagando un precio terrible, inmenso, cruel. Señor, disculpe, no escuché bien lo último. No, no, eso no lo escriba. ¿Usted? ¿Perdió a alguien usted? 2 sobrinos, señor. Muy jóvenes. Cinco hijos. Señor, yo he perdido 5 hijos. Lupe, Amada, Antonio, José, Francisca. No en combate, no tenían edad. Unos porque no tuve los medios para salvarlos. Otros lejos, en el destierro, casi desconocidos para mí. Pregunto si eso es todo lo que perdí como padre. ¿Por qué, señor? Hay cosas que un hombre necesita: dar, los hijos, jugando alrededor, la mano de la esposa en la propia mano. La comprensión de los que nos rodean. Ahora empiezo a darme cuenta de lo solo que he estado. No lo estará usted más, señor. ¿En qué me quedé? Hasta obtener el triunfo de la causa santa, de la independencia y de las instituciones de la República. Sí. ¿Lo han alcanzado los buenos hijos de México?
combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios. Antes de consentir en la pérdida de la República y de la libertad. Cualquier grupo de gente armada que atente contra el imperio no es ya un enemigo político, sino una gavilla de bandidos. ¿Qué debe hacerse con ellos entonces? Fusilarlos sin ningún miramiento. Bañaremos México en sangre. ¡Fuego! ¡Fuego! En efecto, hace tiempo que consideramos con simpatía ese proyecto. No hay que decir que si México decide una monarquía, es interés de Francia apoyar el proyecto. Conozco bien a mi mujer. Sé qué palabras emplea cuando prepara el terreno para una mala noticia. Sé cómo va graduando la proximidad de la muerte. No, señor, no piense usted en eso. Algo ha ocurrido allá, José María. Lo presiento. Algo terrible que no sé si podré soportar.
presidente, yo le suplico. ¿Cansado? Perdón, señor. Tengo una bala en esta pierna y duele a veces. Perdón, señor, yo... Tranquilízate, muchacho. Se acabó la guerra. No soy militar y entiendo poco de estas cosas de disciplinas y consignas. Personalmente jamás he comprendido la diferencia entre hacer la guardia de pie o sentado. Pero si en lugar de sorprenderte yo, te sorprende un oficial, habrías tenido un disgusto, ¿no? Sí, señor presidente. Una bala en la pierna y 3 años de lucha es algo que puedo comprender. Todos estamos cansados, ¿sabes? Todos. Solo que tú ahora podrás descansar. Yo... ¿Vuelves a tu casa? Sí, señor presidente. Si ya no me necesita, claro. Sí. Aún vamos a necesitarte. Pero tranquilízate. Ya no con el fusil en la mano. En tu casa. Pero nos queda a todos mucho trabajo por delante. Lo comprendo, señor presidente. Seguiremos unidos, más que nunca. Va a hacer falta esa unión, ¿comprendes? Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. González Ortega. González Ortega. ¿Tendrá pretensiones aún? Habrá problemas, Sebastián. Temo que empezaremos ahora a sufrir los estragos de la paz. Restablecido el orden constitucional, empezarán los pequeños conflictos, las controversias, las ambiciones. Tendremos que enfocar antes que nada todos los aspectos técnicos y administrativos de la Constitución. Más que eso, habrá que organizarlo todo desde un principio. Después de 4 años, vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. Territorio nacional. Territorio nacional. Qué inhóspito y agresivo puede ser en ocasiones. Señor. Nuestro territorio nacional. Tiempo ya de que empecemos a verlo como algo común, ¿no le parece? Algo que a todos nos pertenece, señor. Yo diría algo a lo que todos pertenecemos, sin regionalismos. Es difícil desechar la idea de la patria chica. Ese no es un mal sentimiento. Aunque se queda en algo pequeño, egoísta. Debemos pensar ahora en la patria grande, en la que hemos estado a punto de perder. Continúo. Sí, señor. No ha querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera, en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido.
contra los que le han combatido. Contra los que lo han combatido. Sí. Sí. Contra los que lo han combatido. Su deber ha sido y es pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad. La templanza de su conducta en todos los lugares donde ha residido ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. Sí, pase. Señor presidente, lo esperan. ¿Me esperan? El pueblo, señor. Todos aguardan a que salga usted al balcón. Sí, sí. En un momento, señor Lerdo. En lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. El porvenir de la nación. El porvenir de la nación. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Escuche, Sebastián, lo que ha dicho Castelar. Ser grande con un pueblo grande como Washington es fácil. Lo difícil es ser grande siendo todo tan pequeño, perseverante en medio de las inconsecuencias, firme cuando el cielo y la tierra se conjuran contra un hombre. No hubo nada digno ni honorable en la expedición de México. Ni su preparación, ni su fin, ni ninguno de los personajes que tomaron parte en ella. Verá usted lo que dicen de Alemania. Sin un jefe de las cualidades de Juárez, de su conducta sin mancha, reconocida aún por sus mismos enemigos, de su amor desinteresado a la libertad, de su resolución y energía nunca desmentidas, hubiera sido dudosa la victoria a pesar de los esfuerzos de los numerosos defensores de la República. La historia grabará el nombre de este hombre como un monumento de gloria para su país. Una carta de Juan Prim. ¿Cuánta es mi satisfacción por el triunfo de los liberales? Puedo asegurarle la admiración de la Europa liberal, de ver un pueblo que parecía extenuado por tantos años de guerra civil y que sin embargo hace frente a un numeroso ejército francés y lucha un día y otro hasta arrojar al extranjero del suelo patrio, reconquistando así la independencia nacional y sus libertades tan terriblemente amenazadas. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades. ¿Y bien? Señor, no escribimos. Perdón.
¿En qué nos quedamos? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bien. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperemos de ahora en adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo puede concebirse con un inviolable respeto a las leyes y con obediencia a las autoridades, elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Vean cómo muere un republicano asesinado por traidores. ¡Libertad de mi patria! ¡Viva la libertad! ¡Fuego! En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que se me había conferido. ¿Pasa algo? No, señor. Vamos adelante. ¿Sucede algo? Bueno, esto, lo de conservar el poder, llegué a pensar que no lo mencionaría. ¿Por qué no? Ha sido causa de verdaderos problemas y no podía callarlo. Lo sé, pero ¿no lo considera importante? No, al contrario, señor. Todo debe regularizarse ahora y no será callando las cosas como lo lograremos. Sí, señor. Prosigo. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que, sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Señor. Ya terminó, José María. Bien, señor. José María. Sí, señor. Todo está bien, ¿verdad? ¿Todo? Me refiero a... no ha habido disturbios, nada desagradable. No, señor. Si alguno o algunos no estuvieran de acuerdo, usted sabe a lo que me refiero. Si tuviéramos protestas, ¿me comprende? Existe el derecho a no estar de acuerdo. Nada de represiones, por leves que sean. Nada de imposiciones. Bien, señor. Tranquilícese. Hermoso día, general. El mejor, señor Iglesias. Aún no comprendo cómo consiguió pacificar la ciudad. No fue difícil. Cuando se rindieron, llegué a temer que mis tropas hicieran de las suyas al ocuparla. Era de esperarse. El rencor estaba a flor de piel. Les hice comprender que no estaba dispuesto a tolerar nada, y no hubo problemas. Y ya estamos aquí. No, don Sebastián, aún no. ¿Cómo? El círculo no se ha cerrado todavía hasta que el señor presidente
Vuelva otra vez a Palacio. El castillo de Chapultepec no es marco adecuado para don Benito Juárez. Es fácil sentirse dominante desde aquí arriba. Lo difícil es serlo dando tumbos dentro de un carruaje. ¿Listo, señor presidente? Listo, general. A Palacio. Ya terminamos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. La independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Que lo transcriban lo antes posible. Y ahora...